¿Qué onda, gente de Porterología? ¿Qué onda, gente de Porterología? ¿Qué onda, gente de Porterología? Buenos días, gente de Porterología. Espero que estén muy bien. Así que sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología. ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Cómo están, mis queridos porterólogos? ¿Cómo están, familia? Espero de verdad que se encuentren excelente. Tenía mucho que no hacíamos esto. Tenía... desde el 26 de mayo, es decir, hace 3 meses y 10 días, una cosa así, pues que no platicábamos, pero en realidad es cierto que yo dejé de hacer videos pues de manera más formal, recurrente, hace un año, justo más o menos por estas fechas. Y caray, han pasado muchas cosas. Y quiero platicarles, no quiero contar la historia de mi vida, pero quiero explicarles qué ha pasado, por qué fue que decidí o por qué me alejé de porterología, qué pasó y qué me trae un poco de vuelta. ¿Qué está sucediendo en mi vida al respecto del fútbol, la portería y con esto, no? Así que sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología. Ok, ahora sí. Primero que nada, esto se siente como saludar a un amigo que tienes mucho que no lo veías. Después que le das un abrazo y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Hace mucho no te veía. Pues bueno, te digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hace mucho no te veía. Y es cierto. Me gustaría platicarles porque creo que merecen saber. Y esto viene de un par de cosas. Y es que tuve una oportunidad increíble, increíble de irme de viaje con mis amigos a Europa este verano. Y al principio del viaje me robaron el celular. Y en el celular tenía la cuenta de Porterología de TikTok, que no la he podido recuperar y es probable que no la pueda recuperar. Donde tenía pues 400,000 seguidores. Y pues dije, chale, ¿cómo crees? No sé qué. Pero me di cuenta que la gente que más yo quería o que más me quería también a mí está aquí, está en YouTube. Y ahora también tuve la oportunidad de dar una TED Talk. Si buscan TED Talk sabrán lo que será, lo buscan en internet. Es una empresa que se dedica a dar conferencias. Hubo un evento TED en mi universidad y quedé y di una TED Talk hace menos de una semana, el jueves. Y hablé mucho de porterología, fue la base. Y me di cuenta a la hora de prepararla, viendo mis primeros videos, viendo cómo fui evolucionando como creador. Porterología fue definitorio y es definitorio en lo que soy el día de hoy, en lo que me he convertido y en lo que me iré convirtiendo a lo largo de mi vida. Porterología fue, es y será pues mi base, a fin de cuentas. Me dio seguridad en mí mismo, me dio mucha inseguridad, lo cual se transformó en una seguridad mucho más real, en una confianza mucho más completa. Me formó, sin duda, me sentó mis bases y también quería aprovechar para darles las gracias por todo este tiempo. Si están aquí viendo este video, no tienen idea de lo mucho que lo agradezco. Significa mucho más de lo que les puedo explicar por medio de una cámara. Espero que también me hayan extrañado, porque yo los extrañé una barbaridad. Ahora que he estado yendo mucho al estadio, cada una de las veces que he ido al estadio se me ha acercado a alguien, o en los partidos el fin de semana se me ha acercado a alguien y me saludan con mucho entusiasmo. Y a mí la verdad me dan ganas de llorar cada vez que alguien se me acerca, porque me doy cuenta que a lo mejor llega más gente de la que pude haber querido. Porque si bien aquí pueden ver 100,000 suscriptores y aquí abajo 140,000, pues como que uno nunca es consciente de verdad cuánta gente es eso. Es mucha gente. Y quería darles las gracias por darme el tiempo de estar viendo esto o de haber visto algún video mío. Y por eso es que creo que merece la pena que les explique un poco de dónde viene esto, por qué es que dejé de hacer videos y qué puede pasar después. Yo regreso de Barcelona y mi vida como que está en un... O sea, justo llegué a los 100,000 y está tambaleándose en Barcelona. Porterología que es una barbaridad. Yo les comparto toda mi vida allá, les documento mi vida allá, se las enseño, mis partidos, mis entrenamientos, lo que hacía en el día a día. Regreso y pues mi vida es completamente diferente. Yo entro al equipo de la UP y pues no es como que me dejaran grabar. No estaba jugando, estaba haciendo banca. Termino una relación de mucho tiempo. Estaba muy nervioso porque me había cambiado de carrera. No sabía si iba a volver a ser amigos. Empezamos a ir, a no ir a la universidad. Acho no estaba jalando. En general, como que las cosas estaban tambaleando en mi vida. Busqué refugio en porterología y me di cuenta que mi motivación también se había perdido. Me di cuenta que estaba haciendo, creo que esto lo platicaron en videos más por hacerlos que por el hecho de que me gustara, de que les metí esta... O sea, no les estaba metiendo esta pasión que siempre creo que me caracterizó y me gustó meterle a esto. Porque es y fue, y estoy seguro que será parte fundamental de mí. Y como les dije, se me hace injusto hacer videos nomás porque sí para ustedes y también para mí. Entonces me empecé a alejar por ahí de... Noviembre, empecé a tener esta inquietud de empezar a hacer algo otra vez para redes y empecé a pensar tal vez en un blog escrito. Me di cuenta que no era el mejor y salió el formato del podcast, que si bien no agarré la ola como tal vez la agarré con Porterología, porque muy poca gente se dedicaba a hacer contenido para porteros, me di cuenta que podía ser algo que me gustaba mucho, porque a fin de cuentas algo que me encanta hacer es consumir. Me fascina
leer, me fascina escuchar podcasts, hablar con la gente, escuchar a la gente y formar mis propios criterios. Y una idea que llevo mucho tiempo tratando de compartir, primero con una marca de ropa, espérame, y ahora también con un podcast, es esto, es Inconformes. Aquí hay una bolsita. Y bueno, ¿qué es esta idea? Está fundamentada en el que pues, se puede cambiar el mundo. Está bien padre esta gente tan inconforme como Elon Musk, ¿no? O Steve Jobs, que hizo Apple, o Amazon, con Jeff Bezos. Pero creo que los que verdaderamente podemos cambiar el mundo somos la gente normal, siendo inconformes con nosotros mismos. Tratando de ser mejores personas nosotros mismos, mejores estudiantes, mejores hijos, mejores hermanos, mejores papás, mejores trabajadores. Haciendo las cosas que nos toca, pero bien. Y eso se contagia. Y es un poco lo que quiero compartir con Inconformes, ¿no? Así que empecé el podcast. El primer episodio creo que lo subí primera semana de febrero, si no me equivoco, o última de enero. Hoy grabé el episodio número 33 y pasado mañana sale el episodio número 33. Han sido 33 semanas seguidas. He tocado temas como la pornografía, la amistad, la sonrisa, el aprendizaje. He invitado a muchos Inconformes. Acabo de tener una plática con Sebastián Jurado justo. Ya vino Andrés Gudiño. También el podcast se ha vuelto un proyecto muy importante para mí porque también me involucra mucho personalmente y en mi crecimiento, porque para estar constantemente sacando reflexiones, para pues mantenerme yo mismo a la altura de lo que quiero compartir, porque a fin de cuentas entiendo que hay muchísimos podcasts, no quería hacer uno más, de verdad quiero hacerlo muy bien. Para hacerlo muy bien yo tengo que estar muy bien preparado, entonces nunca puedo parar de leer, de aprender, de estar como escuchando y siendo una esponja, como dice mi abuelo, constantemente. Y pues algo que me demanda mucho, pero que me gusta muchísimo a fin de cuentas, y es un proyecto que me encanta. Me dio mucho miedo al inicio y me sigue dando un poco de miedo, porque pues era empezar de cero con Portología. La gente ya me conocía, pues que tenía muchos seguidores y quieras o no, muy malamente, pues como que tu ego se medio infla y dices, ¿sabes? Cosa que pues no debe ser así, justo en mi TED Talk hablo de que no. Pero pues era otra vez ponerme vulnerable y vulnerable ante la gente que conozco, ante mi círculo social, que era lo que más inseguridad me daba. Eso es un poco lo que pasó con el podcast. Como bien saben, tengo la distribución de una de las marcas más importantes de guantes del mundo. Tengo la distribución de H Soccer, que aquí tengo 1000 guantes. Este es un par, uno de los mejores que tenemos, el Legend. Y a fin de cuentas es algo que también me di cuenta hace un año, que no le estaba poniendo la suficiente atención y me ha costado una barbaridad. Sería muy ingenuo y muy estúpido de mi parte decirles que es un negociazo y que me va súper bien y que vendemos una pinche barbaridad, y la verdad es que no. Me ha costado mucho trabajo, he cometido muchos errores. El más grande de ellos es hacerme la vista gorda y no tomar la responsabilidad que me tocaba en este proyecto. Y viendo que el proyecto puede tener un fin muy triste, que es retirar la marca y salirnos del mercado, a pesar del producto tan bueno que tenemos y la gente tan chingona que tenemos trabajando en él, me di cuenta que era mi responsabilidad. Y esto sí, de esto sí tiene mucho menos, sinceramente. Y le empecé a dedicar una cantidad mucho más bárbara de tiempo a eso. Porque lo merece, es un negocio. A mí me fascinan los negocios. La verdad es algo que me vuelve loco. Y pues un negocio de guantes con una marca que me fascina, pues Dios me puso una oportunidad monumental y sería un estúpido si no la aprovechara como debería. Me cambié de carrera, empecé a estudiar una que se llama Business Intelligence, que es mucho ciencia de datos, Big Data, programación, datos en general. Datos, estructura, análisis, toma de decisiones. Tengo que serles bien honesto, no me gusta nada, no lo disfruto. Amo la universidad, amo mis amigos, amo el ambiente, pero la carrera no me gusta. Me di cuenta que lo que más me gusta académicamente hablando es la filosofía. Me encanta leer, me encantan las materias de humanidades, pero bueno, ya me cambié 2 veces de carrera, no me voy a volver a cambiar, y pues la haré porque tengo la oportunidad y trataré de aprovecharla. Pero a fin de cuentas, lo que más me gusta hacer es videos, crear cosas, contenido en redes, podcast, Portología y sin duda la empresa, ¿no? Porque creo que la empresa es una manera excepcional de regresarle a Dios y al mundo lo que a mí se me dio una oportunidad demasiado grande, y estoy en una posición sumamente privilegiada que entiendo que muy poca gente está, y por ende tengo una responsabilidad muy grande de devolverle a la sociedad y a mi país lo que Dios me permitió tener. Y mediante empleos, mediante muy buenas condiciones de trabajo, es como creo que puedo devolverle al mundo y haciendo las cosas muy bien y a Dios pues estas oportunidades que se me han brindado, que estoy seguro que a fin de cuentas pues no he hecho mucho para merecerlas, simplemente Dios me permitió esto. Creo que eso, me fui mucho,
Simplemente quiero darles las gracias por siempre estar. Si te estás viendo esto, de todo corazón te mando un abrazo. Y decirte que gracias, cabrón, gracias por esperarme y estar aquí, carajo, viendo un video 3 meses y medio después. ¿Qué pasa con Porterología? ¿Qué sigue? La verdad no tengo ni idea. No sé. Estoy seguro de que quiero hacer videos todavía. Me ha faltado tiempo, sobre todo me ha faltado organización, estructura en mi día a día. También he puesto muchas prioridades más en orden. Yo sé que lo saben, pero soy una persona, pues, católica, fervientemente católica. Dios siempre ha estado número uno en ese lugar. Mi familia, mis amigos ahora también. El podcast está sin duda, H.O. Pero Porterología es un proyecto, es mi bebé, literalmente. Ustedes son mi familia, han crecido literalmente conmigo y no quiero dejarlo de lado. Sigo jugando, solo juego los domingos en la Liga WF de mi buen amigo Juanma. Mi equipo se llama Hottenham y la verdad es que tengo que decirles, les confieso que estoy jugando de la chingada. O sea, pues obviamente dejé de entrenar porque para esto me salí del equipo de la universidad. Creo que esto no lo había comentado, tal vez un poco por encima. Me salí del equipo de la universidad en enero porque no podía con todo. No podía, pues a fin de cuentas es como un equipo profesional. Entrena 5 días a la semana, 6 días a la semana. En total son como 20, 21 horas con trayectos y pues no podía hacer todo lo demás. O sea, si de por sí me cuesta, pues antes menos. Entonces el fútbol como juego, como práctica, se ha reducido mucho. Me encanta hacer ejercicio, hago aquí, pero ahora solo juego los domingos y estoy jugando muy mal. Y creo que hasta me ha dado un poco pena mostrarles lo mal que he jugado y pues está mal porque a fin de cuentas siempre he sido muy transparente en mi nivel y lo que trato de mostrar siempre trato de que sea lo más transparente, que es como jugué. Cuando la cago, pues siempre muestro que la cago. Pero ahorita he estado jugando de verdad muy mal. Creo que me he estado comiendo casi un gol por juego. Pero bueno, es cosa de ritmo y es que pues he dejado de entrenar. Pero nada, la neta, quería compartirles eso. Tengo días de partido, varios grabados. Y estoy seguro de que quiero subirlos. Porque quiero seguir platicando con ustedes. También me encantaría encontrar un formato donde yo pueda platicar con ustedes simplemente. O encontrar cosas que se puedan hacer más en el día a día. Empezarles, me gustaría mostrarles mucho más de esto, lo que es el día a día de HO, como lo, pues es una empresa de guantes de portero que nos dedicamos a vender aquí en México, cómo es el proceso de estar con los porteros. Acabamos de fichar a Miguel Ortega de segundo portero Tigres, el proceso de los pedidos, de los nuevos modelos, no sé, me gustaría mostrarles eso, no sé qué les parezca, y en general, nada, seguir platicando con ustedes y seguir muy en contacto. Familia, eso es todo. Espero pronto subirles un día de partido. Yo creo que sí. Ahora vienen exámenes, pero tal vez en un par de semanas. Porque creo que vale la pena seguir platicando, familia. De verdad, los extraño una barbaridad. Ya se puse muy sentimental. Vaya, vaya. Vale, bloco, carachón. Te pusiste sentimental. Es una buena película, es un buen meme. En fin, familia, no sé en cómo lo agradezco. Hoy no quiero pedirles que se suscriban. Solo quiero pedirles que si están aquí y han estado acompañándome durante estos años, que sientan de todo corazón un abrazo que les mando muy grande. Un buen apretón de manos y un abrazo de guantes de portero, como solía decir. Mis porterólogos, espero verlos de nuevo muy pronto. Cuenten con que nos va a ver muy pronto otra vez. Y muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Rodolfo Picciardini. Si les interesa, pueden escuchar el podcast. Me encantaría que le dieran una oportunidad. Y si les hace algo de sentido, que me ayuden a compartirlo, familia. Y sin más, nos vemos en el próximo video. 16 minutos. Uy, espero no aburrirlos.